Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Lacerarte Colombia y en este video, como pueden ver, les voy a enseñar a editar una imagen directamente desde el programa RD Works. Como bien saben, RD Works también tiene su propia herramienta para edición de imágenes para corte y grabado láser. Listo, lo primero que hacemos es abrir, obviamente, el software. Ya lo tenemos abierto. Vamos aquí en esta pestaña que dice importar y vamos a buscar la imagen que está por acá, esta, y le damos abrir. ¿Listo? Aquí nos abre simplemente la imagen y RD Works ya nos reconoce la imagen y, como se dieron cuenta, estaba a color y nos la pasa inmediatamente a escala de grises. Aquí, si nos vamos a cuenta, nos fijamos en la capa, está obligatoriamente para escáner, o sea, las imágenes solamente sirven para ser grabadas. ¿Sí? Aquí no nos da la opción de corte, solamente para grabado. Automáticamente la reconoce como imagen, la pone en blanco y negro y la pone para hacer un proceso de grabado, no más. ¿Listo? Entonces, si nos acercamos acá, aquí vemos que la imagen está a escala de grises. Como bien sabemos, la máquina trabaja con blancos, con tonos blancos y negros, que es lo negro lo que graba y lo blanco es lo que no graba, básicamente así. O sea, directamente la máquina no. Si mandamos a grabar la foto así como está, directamente a escala de grises se puede mandar a hacer. Pero ¿cómo lo va a interpretar el software? Lo va a interpretar como ella bien le parezca. Ella misma le hace el proceso, la pone en blancos y negros y la manda a hacer y tú miras si el resultado te sirva. Pero podemos trabajar en cómo va a quedar el resultado antes de mandarlo a grabar, ¿sí? Porque si lo mandamos así, como les digo, el mismo software la interpreta sola y lo hace según sus parámetros. Pero nosotros como diseñadores podemos decirle el resultado que queremos a la máquina, obviamente cambiando las características de la imagen. Si seleccionamos acá y nos vamos a donde dice Handle, aquí nos da una opción que dice Bitmap Handle, que es un editor de imágenes. Aquí podemos editar las imágenes directamente en RD Works y ver cómo nos va a quedar el resultado. ¿Listo? Entonces aquí nos abre escala de grises, podemos darle con el scroll hacia adelante y hacia atrás y nos va a hacer un zoom. Aquí nos salen las características, la medida de la imagen, el ancho, el alto y la resolución. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, nos da dos opciones, podemos cambiar el brillo y el contraste, que es muy importante cuando estamos haciendo la selección de puntos negros y puntos blancos. ¿Por qué? Porque dentro más brillo, más puntos blancos van a haber y entre menos brillo, más puntos negros van a haber. Se va a grabar más detalles de la imagen. Esto lo podemos, vamos a ponerlo en cero y esto lo podemos hacer después de que hagamos el contraste en tonos blancos y negros. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es primero buscar la resolución adecuada para una máquina de corte y grabado láser, que es de entre 800 a 1000. Vamos a trabajar con 1000. Y vamos a aplicar para que nos vuelva a poner como antes y que nos reconozca los 1000, la resolución de 1000. Aquí le damos aplicar View y nos cambia los parámetros que le hemos dado. ¿Listo? Lo que hay que seguir haciendo es seleccionar esta parte donde dice Dither y donde dice Net Graphite, ¿sí? Porque si la dejamos en blanco y negro, mira lo que hace. Nos pone en blanco y negro, pero no por punticos, sino hace un estudio el software de la imagen y nos pone los tonos más oscuros para grabado y los tonos más claros en blanco para no ser grabados. Esta opción no nos sirve, si se la muestro para que ustedes la cacharreen y hagan sus pruebas. ¿Listo? La que trabajamos normalmente es Net Graphite, ¿sí? Y esta frecuencia de líneas por pulgada, le vamos a poner una resolución de líneas por pulgadas, una frecuencia de líneas por pulgada de 50. Y le vamos a dar en aplicar. Aquí la velocidad de edición depende del computador que tenga. Vamos a esperar un poco. Porque si subimos, entre más subamos la resolución, más se nos va a demorar el proceso porque tiene que empezar a mirar DPI por DPI hasta hacerlo. Aquí ya nos botó el resultado y el resultado es el siguiente. Si hacemos un zoom hasta la cara, nos damos cuenta que la imagen la forman puntos blancos y puntos negros. Puntos blancos, que es lo que nos da el brillo. Si la vamos separando, nos va dando la forma
de la imagen. Este es el resultado. Podemos probar con menos resolución. Tal vez ponamos vuelve 500 y vamos a darle a aplicar. Y ese es el resultado. Si nos acercamos, vemos que las manchas negras son un poco más. Vamos a dejarla en este zoom, que es la cara, y vamos a ponerle de 1000 para que ustedes vuelvan a darse cuenta. Y le damos a aplicar. Y aquí tenemos el cambio. El cambio no es muy notorio, ¿sí? Por eso se trabaja en una resolución entre 500 y 1000, ¿sí? Porque ya ponerle 1500, 2000 ya hace el proceso mucho más lento para la computadora y pues no va a tener ningún sentido. Entonces lo ideal es 800, de 500 a 1000, más o menos un promedio trabajar por ahí 700. Y aquí la frecuencia también tiene mucho que ver. Vamos a aplicarla con 750 para que ustedes vean el cambio. Listo, y vamos a ponerle por acá 70. Aplicar. Ah, le pusimos 700 por error. Y mira lo que no hace. No nos sirve. Lo hace ya muy, muy, muy definido. Vamos a ponerle 70. Y le vamos a aplicar. Listo, si alejamos la imagen y mandamos a grabar así, nos va a quedar así. Podemos seguir haciendo el estudio a la fotografía, dándole un poco más de brillo, porque creemos que las nubes no deberían ir grabadas. Por ejemplo, vamos a subirle a 24 y le damos en aplicar. Y vamos viendo el resultado. Vamos a mirar el contraste, queremos que sea un poquito menos de contraste y un poquito más de brillo. Y así poco a poco vamos mirando con el brillo y el contraste el resultado. Porque lo que vemos acá, todo eso son puntos negros y puntos blancos. Mira, ahí ya nos da otro tipo de resultado. Y vemos que la definición es buena y que el proceso de grabado va a hacer que cuando él nos grabe los puntos negros y puntos blancos. Y cuando nos alejemos la imagen va a quedar de una buena resolución. Eso hay que tener en cuenta en el material en el que lo vamos a grabar, madera o acrílico, porque la madera se quema un poco más y el acrílico pues hace un tipo de contraste diferente. Pero entonces hacemos las pruebas y verificamos cómo nos queda el resultado y con este estudio de fotografía dentro de RegWorks podemos venir y variar algunos parámetros para ir mejorando la imagen. ¿Listo? Ya si tenemos el resultado final, en este caso digamos que la queremos así, simplemente le damos en OK o podemos guardar la imagen como, podemos guardar el archivo como una imagen, vamos a poner acá mapa de bits como está ahí y vamos a ponerle un nombre, foto, pareja y la guardamos ahí, listo, le damos OK, aquí dice que guardó y aquí simplemente si la queremos ya imprimir en nuestro RedWorks le damos OK y aquí ya nos tiene que mostrar el resultado. Así, listo. Si ven que los punticos, una cosa muy importante que en muchos sitios no enseñan, no es solamente la edición de la foto y ponerle una resolución alta, también depende de las máquinas para que salga una buena resolución. Normalmente todas las máquinas tienen una resolución hasta 1000 DPI, en este caso la resolución donde se cambia, ¿sí? Les voy a explicar dónde cambia, pero es muy importante también recordarles que la velocidad es importante para hacer un grabado bien definido. Yo recomiendo 200 de velocidad, 200 de velocidad o 150, que es una velocidad lenta, pero que nos va a evitar vibraciones al momento de estar grabando, porque normalmente se graba con 300 o 400 de velocidad, que es una velocidad grande o bastante. Entonces no nos va a ayudar a la definición de los punticos y se nos van a quemar ciertas partes blancas, no se nos va a ver bien. Entonces una velocidad, recuerden, de 100 a 150, máximo 200 está bien.
Y potencia, dependiendo del resultado, porque normalmente como son poquitos puntos muy pequeñitos y mucha resolución, se nos va a quemar bastante. Entonces es bueno trabajar potencias pequeñas de 12 o 15, ¿sí? Más o menos. Y aquí es donde se maneja lo que tiene que ver con la resolución de la imagen, el intervalo. ¿El intervalo qué quiere decir? El intervalo es la cantidad de líneas que va a pasar el cabezal por un sitio determinado. Entre más pequeño sea el número, más veces va a pasar sobre un espacio de trabajo. Por ejemplo, si de aquí a aquí mide 1 centímetro, con un intervalo de 0.1, digamos que va a pasar 100 veces. Si le ponemos 0, 0.05, va a pasar 200 veces. Esto que va a hacer que me queme más, pero que me dé más resolución en cosas pequeñas, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así. La resolución ustedes la pueden probar como quieran según el resultado. Pueden trabajar, viene por defecto en 0.1 el intervalo. Pueden trabajar, yo recomiendo 0.8, 0.5. Se va a demorar el doble el trabajo, pero va a quedar con una resolución que va a quemar mucho más, ¿sí? Y si se necesita, pues es obvio dársela. Entonces yo recomiendo 0.05. Y si la potencia es mucha, simplemente le bajamos a 10 o a 8 para que no nos queme tanto, porque entre más lento sea el trabajo, o sea, entre más líneas tenga que pasar, más nos va a quemar. Entonces le podemos poner hasta 10 de potencia. Y le damos OK. Listo, ese es el resultado. Espero les haya gustado el video. Prueban haciendo esta clase de laboratorio dentro de RegWorks con imágenes para ver cómo les queda en este tipo, que realmente queda muy detallado. Mira, a mí me gusta el resultado. Ya toca mirar en diferentes materiales cómo queda la resolución y editar si quieren más detalle, menos detalle, qué tan oscuro quieren la imagen, qué tan clara. Todo eso para que ustedes aprendan poco a poco cacharriendo, pero ya tienen las herramientas claras para que puedan hacer sus propias imágenes. ¿Listo? Suscríbete al canal, deja tu me gusta como siempre y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.